Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Randán en una nueva clase de informática. Pero esta clase de informática va a ser diferente a todas las otras. ¿Por qué? Porque es la última del año. Sí, escucharon bien. Es la última clase del año. Sí, pero no se me pongan tristes. ¿Por qué? Porque nuevamente después el año que viene retornaremos. Pero bueno, vamos aquí porque tenemos un montón de novedades para contarles el día de hoy. El formato de la clase va a ser diferente porque este tipo de formato va a estar orientado para todos los cursos. Primero, segundo, tercero, cuarto, sexto. Para todos, ¿sí? Pero de una manera especial. ¿Por qué especial? Bueno, ya les paso a contar por qué. Vamos a competir entre todos los cursos. ¿Sí? Vamos a tener la posibilidad de competir con el tema de las... ¿Se acuerdan que la estábamos trabajando en clases anteriores con las aplicaciones? Bueno, nosotros vamos a seguir aplicando como último trabajo práctico, pero de una manera en la cual vamos a poder jugar entre todos los cursos. Les voy a presentar una sopa de letras, que ahora se las voy a presentar en instante nada más. Y ahí están escritas y escondidas un montón de palabras, que en este caso son justamente las palabras de las aplicaciones. Y aquel grupo que junte mayor cantidad de palabras de aplicaciones, o sea, los nombres de las aplicaciones, será el ganador. Este resultado va a estar, digamos, develado la próxima clase. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo vamos a hacer? Bueno, este es el jueguito que obviamente vamos a presentar el día de hoy. Y la semana que viene, como va a ser la última clase, ¿sí? No solamente vamos a conocer al ganador de las aplicaciones, sino también vamos a jugar entre todos algún jueguito tipo online. Algún jueguito, por ejemplo, como el plato, o algún jueguito como el Among Us, que es uno de los más conocidos, que hay que encontrar el inspector y bueno, y todo eso, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí paso a mostrarte, ¿sí?, la fotocopia, la hoja de Word, en donde están los nombres de las aplicaciones en esta nube de palabras. Bueno, adelante entonces, adelante juego palabra. Te comenté, ¿no?, que Ángelo ya viajó, sí, por eso no está presente el día de hoy. Hoy lo acompañaste, Seiza, se ha tomado su avión hacia Sicilia, su tierra natal de Italia. Así que bueno, buen viaje, Ángelo, te esperamos pronto. Así que bueno, y bueno, obviamente, ¿no?, ya vienen las fiestas, así que después tenemos también un saludito muy especial para ustedes. Pero bueno, vamos en este caso a nuestra nube. Nuestra nube que tenemos por aquí, fíjense, ahí lo pongo bien grande para que lo puedan ver. Y tenemos una nube que tiene una figura, media tenebrosa, la figura parece una cara, una calavera, ¿no? Bueno, aquí tenemos varias, lo puse bien grande para que puedan ver todas las palabras. Mirá, ahí tenés un montón de palabras y vos tenés que ir viendo cuáles son aquellas palabras que juntas para poder armar el nombre de una de las aplicaciones. Vos podés juntar 5, 6, 7, 10, 50, la que quieras, y el grado que más aplicaciones logre encontrar será el ganador. Fíjate, vamos a achicarlo un poquito, muy fácil, muy divertido, puede participar toda la familia inclusive, ¿eh? Mira, dice, luego de haber escuchado y mirado con atención este video, anímate a encontrar todas las palabras que contengan el nombre de una aplicación. Después el punto número 1 dice, identifica abajo de la nube de palabras qué aplicación podemos encontrar. Punto número 2, escribe en el cuadro o carpeta el nombre de todas las aplicaciones que encuentres. ¿Sí? En el número 3 dice, escribe en tu cuaderno el número de la totalidad de aplicaciones que encontrarás. Sacas una foto, el número 4, y lo envías con un trabajo solicitado, como siempre, nombre, apellido, curso, grado, y ya que es el último trabajito, que quede bien destacado eso, a la dirección del correo profebrendan@hotmail.com para que lo tenga de recuerdo. Dale, como último trabajo, y vamos a ver quién gana de todos los cursos. Familia, atención, ustedes también pueden jugar, ¿sí? Y aquí, mira, te dejo una cosita. Aquí te dejo un link, ¿sí?, www.nubedepalabra.es, que te va a permitir a vos crear con la figura que quieras todas las nubes de palabras que necesites. Es muy útil para que puedas utilizarlos también en otras materias también. Así que bueno, ¿te gustó? Fíjate cómo dice el enunciado, si te gusta la nube, ¿sí?, de letras o nube de palabras, aquí te dejo el link para que puedas crear. Bueno, aquí vamos a poner nube de letras, vamos a ver de palabras, de palabras. Ahí está, perfecto, lo vamos a poner en mayúscula para que quede mejor
Y ahí tenemos. Ah, ahí está. Número de palabras. Y después, fíjate, acá tenemos un. Por ejemplo, se largó la competencia, como te había explicado anteriormente, antes de comenzar el video. Y en lugar de un juego, te propongo que juntes la cantidad máxima de aplicaciones que puedas encontrar para competir con el resto de los otros chicos y cursos. Y en la semana próxima conocerás el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió? Fácil, 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 para que vos puedas divertirte con tu familia y con todos los que quieran jugar a este jueguito interesante para poder aprender más. Dale, nube de palabras entonces. Y bueno, me despido entonces. Hasta la próxima clase. Como diría nuestro amigo Angelo, hasta la próxima semana. Y te dejo un cariño grande y un abrazo virtual para vos y para toda tu familia. Nos vemos. Chau, chau.